Wait a minute. Hola. Ya lo repito. Di un solo coñazo, entonces no me extendía mucho. Siempre digo mucho cuando se me... No tengo que miedo. ¿Ves? Aquí me volvió un culo y sé que lo puedo repetir hablando aquí contigo. Hola. ¿Cómo están todos? Te habla Ditrom de DN Studio. Y esto es Hashtag Dibuja Alta Cultura. Tenemos aquí a José Mata. Hola a todos, soy José Mata. Imagen juvenil de Sira con Extreme, fotógrafo y traveling. Bueno, Mata, ¿y como cuánto tiempo tienes en esto de la fotografía, pues? Y en sí, ¿cuál es tu labor en Siracón, pues? Desde pequeño, la verdad, siempre me gustó todo lo referente a esto. Siempre pedía cámaras fotográficas para mi cumpleaños. Recuerdo que mi primera cámara me la regalaron cuando tenía 7 años. Poco a poco me di cuenta que podía dedicarme a esto en un futuro. Entonces comencé haciendo cursos. Con la experiencia también aprendí muchísimo. Yo soy partidario que la fotografía se aprende con la experiencia. El fotógrafo se hace tomando fotos. Siempre es bueno tener conocimientos esenciales de lo que es la fotografía, pero yo soy partidario de que eso te lo da la experiencia también. Hace ya un año que comencé a trabajar con Siracón, un año y medio, sí. Empecé a hacer la imagen juvenil de una cámara que ellos sacaron, una cámara extrema, de deportes extremos, llamada Siracón Extreme. Mi labor en Siracón es recorrer el país y demostrar que Venezuela tiene muchísimas cosas bellas que muchas personas no conocen. Y también es incitar a todos los venezolanos que no conocen el país a que lo conozcan un poco más. Que se den cuenta que no es necesario siempre buscar afuera lo que tenemos en la casa. ¿Y qué tal te ha resultado todo? ¿Cómo te ha ido? Me ha resultado bastante bien, ya que yo no solo trabajo con cámaras profesionales, sino también con cámaras extremas como la Siracón Extreme. Fue la que nombré anteriormente. También trabajo con GoPro. En cuanto a cámaras fotográficas, trabajo con Nikon y Canon, haciendo sesiones fotográficas particulares. Bueno, antes de empezar la entrevista, estuve hablando un rato con José y me decía que él no sabe mucho de lo que es la cultura urbana aquí en Venezuela, pues lo de él es monte y culebra. Entonces me dijo que si podría cambiar esa pregunta por otra cosa. Entonces la pregunta, en vez de ser ¿qué piensas sobre la cultura urbana en Venezuela?, será ¿qué piensas sobre la fotografía en general en Venezuela? Y como ¿qué tipo de fotógrafo existen? Pues porque como él dijo, él es un fotógrafo paisajista. Y yo por lo menos me considero ignorante en ese tipo de conocimientos, pues, de lo que es la fotografía. Entonces, ¿qué nos habla un poquito más de eso, pues? Bueno, la verdad, ahorita eso de la fotografía es un boom. Ahorita todo el mundo quiere ser fotógrafo. Pero eso no tiene nada malo en realidad. Mientras haya más personas que quieran transmitir sus experiencias a través de fotografías, siempre y cuando sea de buena manera, no hay ningún problema. Hay distintos tipos de fotógrafos. Están los fotógrafos de modas, o sea, todos aquellos que son fotógrafos del Miss, fotógrafos para marcas de ropa, joyería y modelos en cuanto a lo estético, de tipo estudio. Están los fotógrafos de moda, están los fotógrafos de EDM. O sea, que son todos los fotógrafos de DJs, de eventos así, música electrónica, festivales, todo eso. Están los fotógrafos paisajistas como yo, que son aquellos que se dedican a la fotografía de la naturaleza y a todo lo bonito que tiene. Somos unos de los más detallistas, ya que nos concentramos en cada pequeño detalle que se encuentra en la naturaleza. Así sea un cerro, una montaña o hasta una hoja, un insecto. Pero en realidad cada uno de nosotros tiene algo que contarle al espectador. Bueno, nada, esto ha sido todo. Para terminar, Mata, deja unos consejitos a esas personas que quieren empezar en esto de la fotografía. Y nada. El mejor y más sincero consejo que les puedo dar, por experiencia propia, es que sean ustedes mismos cuando están tomando una fotografía. Que no quieran parecerse a otros fotógrafos, que creen ustedes su propio estilo. Siempre capturen lo que quieren plasmar hacia los demás. Una foto no nada más es una foto. Una foto trae consigo momentos, sentimientos, hasta olores, o sea, recuerdos, todas esas cosas. Entonces, el consejo más sincero que les puedo dar a todos es que siempre, siempre tomen lo que quieren transmitirle a todos los demás. Cuando tú mires una fotografía, sepa lo que tú quieres decir con ella. Que siempre escuches críticas
constructivas y dejes al lado las destructivas, ya que hay muchas personas que, aunque les encanten tus fotos, siempre van, o sea, van a decir que son malas para hacerte sentir inferior. Siempre escucha a aquellas personas que te quieren ayudar a que mejores. Nunca escuches a esas personas que, o bueno, escúchalas, pero no les hagas caso. Su cámara es su mejor amiga, su mamá, su novia, su novio. La cámara es lo que siempre los va a acompañar, así que cuídenlo y llévensela a todos lados, porque en cada día, aunque no lo creas, puede salir aunque sea una foto buena. Y sigan intentando, cuando no les resulte una foto como ustedes pensaban, porque eso muchas veces pasa, sigan intentándolo y sigan intentándolo hasta que lo vean a ojo de fotógrafo. Que vean que lo que tú estás viendo es muy similar a lo que tú capturaste y a lo que querías plasmar. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que les sirvan los consejos. Y si quieren saber un poco más sobre mí, les invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook soy José Mata, en Instagram soy José Mata D7 y en Ask soy José Mata D7 para cualquier pregunta, para cualquier asesoría y si quieren conocer un poco más sobre mi trabajo y sobre lo que hago. Saludos a todos. Bueno, sigan a Mata en sus redes y a mí también me pueden seguir en Instagram como 4Ditron y en Ask como es la fórmula. Bórralo. Siempre digo mucho y que dígame en una repetida el salto ángel como mil veces, pues. Dije, no, no sé qué va en el salto ángel. Salto ángel.